En Aguascalientes, el gobernador Martín Orozco aseguró que la conservación y mantenimiento de las carreteras, de las carreteras estatales eh, durante estos casi seis años es un compromiso más que ha cumplido al 100%, esto tras anunciar que para este 2022 se van a destinar alrededor de 210 millones de pesos para dicho objetivo. Luego de encabezar el arranque de la rehabilitación de esta carretera, que es José Gómez Portugal San Antonio de los Orcones y el entronque con la carretera Jesús María Palomas, los cuartos, que implica una inversión superior a los 11 millones de pesos, Martín Orozco expuso que actualmente 70 millones de pesos se ejecutan de la mano con el municipio de Aguascalientes en acciones de mantenimiento del segundo anillo.